Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy Nicky Joe. Y hoy está un nuevo video. Y bueno chicos, hoy está un video diferente. Un video como... que incluye conspiraciones, incluye teorías. Hoy en día yo entiendo esas personas que te hacen teorías así absurdas por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, las personas que creen que hay famosos que mueren y les encuentran un sustituto. O sea, te muestran las pruebas y todo, pero las pruebas pueden ser real como no pueden ser reales. O sea, ellos están dando por hecho algo que ni siquiera saben si es real o no. Después están las teorías del multiverso, eso sí es más real, pero bueno. Hoy vamos a estar hablando de las teorías de la interdimensionalidad. La gente que saca fotos o filma videos que supuestamente muestra fallos en la realidad. Yo nunca vi un video así, va a ser la primera vez que voy a estar viendo un video de esto, pero si veo la miniatura y veo la foto de este perro que saca la cabeza por el agujero de donde se pone la gasolina, primero, puede ser Photoshop. No es que Mandinga maldijo al perro y el perro es Superman y atraviesa paredes. No, amigo, no es así. Puede ser alguien que creó o editó la foto, que yo te la creo y te la edito, es demasiado fácil de hacer. Y segundo, ¿qué posibilidad hay de que haya sido una falla de fábrica del coche? Que el perro haya sacado la cabeza por el agujero donde se pone la gasolina, ya que ahí no se pone más la gasolina y queda un agujero vacío. Entonces usan eso para que el perro pueda respirar mientras van hacia las vacaciones. Y el perro puede ir en la cajuela o el baúl. Eso sería lo más lógico de pensar, pero no. Hay gente que piensa que estamos en Matrix y crea estas teorías, estos videos raros para hacer cuestionarnos cosas que no hay nada que cuestionarse. Yo entiendo esas teorías que hacen... teorías mayores, como teorías de la relatividad. Es una teoría que fue comprobada, o sea, papi, está ahí. Pero si me venís con esas teorías pelotudas, ahí no te creo, o sea, o no veo nada raro, o sea, no entiendo por qué buscar algo raro en donde no hay algo raro. Pero bueno, el video va a tratar de eso, vamos a estar reaccionando a fallos en la realidad. Quizás hay cosas que ni yo puedo explicar, así que vamos a ver qué tal. Verás. Según la historia que posee este metraje, una familia nota un comportamiento muy extraño de un avión comercial. Según ellos, el avión se detenía en pleno vuelo. Fue entonces cuando sacaron sus celulares para grabar. El metraje original dura varios minutos, pero he recortado para ti solo la parte interesante. Juzga tú mismo. Claro, justo atrás de la hoja, ¿no? Qué coincidencia, ¿eh? Supuesta familia, supuestamente, todo suponiendo. Esto puede ser un editor de video que se dedica a hacer ediciones de videos, que te pone este video y ya está. No hay fallas en la realidad. Se están preguntando, ¿qué gana un editor de estos sacando un video así? Mira, sacas a todo el mundo hablando sobre tu teoría y tu video. Y por ejemplo, ponele que hay una compañía interesada en contratar editores. Decís, mira, yo hice este video. Se lo mostrás y te contratan. Pero no tiene por qué nadie enterarse de que vos hiciste el video. Esa es la cosa. Número 4. La muchacha, junto con sus padres, comenzaron a ver los álbumes de fotos de familiares. Ojeaban y contaban las anécdotas de cada una de las imágenes que observaban. Sin embargo, al dar vuelta a una de las páginas, su corazón se detuvo en un alto impacto debido a que esta foto en particular poseía un atributo imposible. Fue así como comenzaron a grabar mientras duraba el evento y hoy serás testigo por primera vez de algo que posiblemente sea una de las mejores pruebas de que la realidad no siempre es como imaginas. En la cabeza de este tipo no entra que existe la edición de video, la edición de fotos. Yo puedo editar frame por frame, o sea, foto por foto, te lo edito. Si es un video corto, ¿sabes qué? Te rompo la realidad así. Matrix está en mis manos. Está bien, es un video para entretenerse, es para divertirse, es para entretener al público, para generar así una sensación. Pero de ahí a que alguien se lo crea realmente, no entiendo. Como es que yo antes de todas estas posibilidades creería primero en que es una edición de video o en otras posibilidades. Actividades.
Aunque también puedo creer en los espíritus, eso también puede ser. O sea, eso sí puedo creerte más que en Matrix o qué sé yo qué poronga. Número 3. Cuenta de una eventualidad sumamente extraña que ocurrió en El Salvador. Comenzó a llover, pero solo en un metro cuadrado. Esto impresionó tanto a Exis que inmediatamente sacó su cámara para grabar. Mira el resultado. Yo no veo la lluvia por ahora. Siento que esto no tiene nada de raro o paranormal, de buscar el pelo de huevo. Hay veces que me pasó eso, o sea, una nube chica, no sé cómo poronga funciona la meteorología, ¿no? Pero la cosa es que había una nube chica encima de nuestra cabeza que empezó a llover, pero nos fuimos de ahí y no estaba lloviendo porque el cielo estaba celeste delante nuestro. Boom. Rompiendo Matrix, parte 3. Mira el metraje para ver si logras darte cuenta del por qué muchos creen que este video captó el momento justo de un fallo en la realidad. Veamos, a ver. ¿Lo viste? No. ¿Puedes decirme dónde está el palo selfie? Tiene explicaciones, a pesar de todo, tiene explicaciones. Esto puede ser un efecto, tiene mucha cara de ser un efecto de edición, sobre todo porque la cámara puede estar teniendo otra persona. Y simplemente editas la sombra. ¡Qué lucidez! Por Dios, me sorprendo a mí mismo. Miren, esto es así. Hay otra persona que está con la cámara, el tipo hace de cuenta que está con el palo de selfie, y ahí haces edición foto por foto, agregando una sombra ahí. Destruyendo Matrix, por Dios, no pueden conmigo. El video que nos sirve de despedida se hizo muy popular en las últimas semanas. Como siempre, la falta de contexto aumenta mucho más lo curioso y lo absolutamente inexplicable del video. Por las imágenes podemos ver que un montón de vehículos ya se han detenido en plena vía de automóviles. El motivo: están todos atónitos observando el estado completamente congelado de este carro en particular. Se te ocurre una respuesta al cómo pudo esto quedar así. Sí, se me ocurre. Si miramos la escena, parece haber escombros cerca. Pareciera ser que el vehículo perdió el control, colisionando con algo y quedando simplemente atrapado así. Para mí, que es el vehículo colisionó, como dice él, pero hizo así y se quedó en un equilibrio perfecto. O sea, es una coincidencia muy, pero muy, muy grande. Pero es posible, o sea, si es posible que esto se quede así, o sea, si lo balanceas el peso, viste, qué sé yo. Es posible que eso se quede así, ¿por qué no sería posible que un coche le pase lo mismo? O sea, tiene que estar el peso perfectamente balanceado, pero... perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Explicaciones yo te encuentro para todo, papi. Y bueno, chicos, así vamos cerrando el video. Fallos en la realidad, yo te desmonté cada uno de esos fallos. Si yo, que no soy Einstein, que no soy un científico cuántico, soy un tipo normal y te puedo dar una explicación o dos de cada uno de esos videos, es porque no son reales. O sea,
Simplemente eso. Pero cada uno tiene sus teorías, obviamente, cada uno cree en lo que quiere creer. Y es libre de hacerlo, o sea, yo no discrimino, no digo que sos, que estás equivocado, cada uno tiene su opinión. Yo creo que es bueno respetarla de cada uno. Y bueno, sin mucho más que decir, así vamos cerrando el video. Espero que les haya gustado mi reacción y mi explicación a cada uno de estos eventos. Rompiendo Matrix, es un video rompiendo la Matrix, dándole duro. No olviden suscribirse, subo videos. Seguirme en mi Instagram, que lo dejo ahí arriba, y en mis otras redes sociales. Acá arriba les dejo otro video, no sé acerca de qué es, pero bueno, sexy, como yo. No olviden comentar qué les pareció este video, si quieren una parte 2, ¿por qué no? Una parte 2 de fallos en la realidad, de reaccionando a fallos en la realidad, de rompiendo el Matrix. Ustedes me lo piden y yo lo traigo con mucho gusto. También no olviden compartir este video con el típico amigo con el que te quedas hablando sobre teorías de conspiración. Envíaselo. Y